Normalmente el paciente decide la estrategia, ya sea por la confianza que tenga hacia el médico familiar o la necesidad de ver a algún especialista. Normalmente ellos piden la opinión primero del médico familiar y con qué, ya uno es el que decide, el médico familiar es el que decide con qué especialista es el que se puede dirigir a el paciente, ¿sí? O sea, nosotros tomamos la decisión ya dependiendo del padecimiento, con qué especialidad es el que se puede trasladar al paciente, ¿sí?